Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy comenzamos con un video para The 7-Eleven Sin Grand Cross, pero no es el global, sino es la versión Japo, ¿ok? La versión asiática, y en este caso pues voy a revisar una cuenta que pues... ¡Uy, Dios! El papi es cabrón. Voy a revisar una cuenta, el cual no es una cuenta propia, no es mía, sino es la de un... más que nada un suscriptor, que es un miembro del canal, el cual me dijo: "Ando, ¿sabes qué? Me gustaría, por favor, que pruebes esa cuenta, ya que la acabo de comprar". Entonces dije: "Ok, ¿has comprado una cuenta? ¿En dónde?". Pues me dijo: "La compré en una página y pues esperemos que no me estafen". Así que dije: "Ok, sería buena idea probarla y ver y revisarlo, ¿no?". Voy entonces en esta ocasión voy a analizar voy a analizar esta cuenta. Todo lo que tiene, porque la ha comprado más o menos por en cerca de 8, 9, 10 dólares, creo que es. Así que voy a revisar la cuenta, qué tan buena está, los personajes que tiene, los diamantes que tiene, el oro que tiene y todo en cuanto a los objetos que le vino a esta cuenta, ¿ok? Más que nada por eso, ¿vale, muchachos? Entonces, yo no tengo ningún interés tal cual para hacer un let's play de la japonesa. Pero si te gustaría ver algo, déjalo en los comentarios, ¿ok? Bueno, comenzamos entonces con este video, chicos. Está en rango 7, he estado leveando a este muchacho, ha estado level 1. Esta cuenta no está avanzado nada a la historia. Así que en esa parte está bueno porque te deja que tú mismo disfrutes el juego. Y puedes conseguir un montón de diamantes más por cada capítulo. Ustedes ya saben, ¿no? Ustedes saben el manejo ya de los diamantes cuando tienes una cuenta en cero. Y en esta cuenta pues tiene cerca de 758, 52 diamantes, ¿ok? Eso está muy bueno. Y esta es rango 7, ¿ok? Está bueno. Entonces comenzamos primero viendo lo que es la parte del almacenamiento de objetos, que esto es muy importante. Le acabo de quitar el audio, chicos, porque estaba un poco incómodo, pero aún así ponemos otra música de fondo, ¿vale? Bueno, ajá. Ay, con esta cuenta, ¿cuántos yunques? ¡Qué buena cuenta! Mira cuántos colgantes de SSR. 34, y para comenzar una cuenta de level 1. Está muy buena, hoy está bueno. Tiene materiales para despertar por ahí ya. Tiene más de 100 de colgantes SR. La cantidad de yunques es insana, 492 yunques. Uf, esta cuenta está buena. Esta cuenta está buena, no sé a cuánto lo habrá comprado. Pero en fin, vamos a revisar la tienda de monedas. ¿Cuántas tiene? Tiene 7 monedas. Ojito con eso. Tiene 7 monedas al empezar. No ha hecho nada de historia, creo que ha avanzado muy poquito. Así que bueno, me parece muy interesante eso, ¿eh? Me parece muy interesante. ¿Qué podemos hacer con estos 7 monedas platino? Podemos comprar al Escanor. Podemos comprar al Escanor rojo. Ajá, interesante, mira. Interesante, claro, podemos comprar por ejemplo también a Starosa pronto. Y demás personajes que están acá en la tienda. Tenemos a Gother también para comprar. Merlin, Demonio Rojo. Interesante, muy interesante la cuenta. No está mal. Ya tenemos para comenzar con un Escanor rojo. Muy bueno para comenzar la historia. Wow, va a estar genial. Bueno, ese está muy bajo. Está muy bajo. Me imagino que es normal ver una cuenta así. Monedas platino. Perdón, de plata. 100. Ok. Ok, está bien. Con 100 está bien. Monedas de... bueno, esta es normal. No tiene muchos amigos porque recién la cuenta ha comenzado, ¿vale? Ahora, lo importantísimo. Los summons. Veamos, los summons. ¿Cómo está la cuenta, muchachos? A ver. Tiene cerca de 800 diamantes. Una gran cantidad bonita para poder hacer summons, ¿ok? Así que bueno, tenemos a Celdris, tenemos a Zaratras. Vamos a ver qué más tiene por acá, hacer summons. Tenemos por acá, creo que este es otro tipo de summons. Y tiene acá, por ejemplo, Alban, tiene Meliodas con más porcentaje, a Helebrand. Será un tipo de banner especial. Acá hay lo mismo, podemos gastar lo que son los diamantes. No tenemos tickets extra, pero mira pues. Mira pues, 45 tickets. Ojo, ¿eh? 45 tickets y nos pueden salir Meliodas verde, Elizabeth verde, Diana verde y varios personajes más, King verde. Y vamos, ojo, hoy día voy a hacer summons y vamos a ver qué personajes nos van a salir con esta cuenta, ¿ok?
Esto es bueno, ¿saben por qué? Porque si salimos repetidos, podemos acumular las monedas platino y de esa forma pues comprar, por ejemplo, un personaje como Derieri, Starosa verde, y ya veremos con qué más podemos vernos aquí. Con un Wouter rojo sería ideal para comenzar, y claro, de ahí también tener a la Merlin verde, ¿ok? Oh, oh, no está nada mal, no está nada mal, está muy interesante. Una cuenta así, papu, está muy muy interesante. Tenemos acá otro banner más que es un poco distinto. Oye, es el Meliodas demonio azul. Que 100% para que te salga. Mira, te puede salir Escanor verde. Uy, Dios, bonito, ¿eh? Bonito, 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 bonito. Vamos a también comprar con qué personaje le han dado a esta cuenta. Acá tienen 84 para hacer summons. Y acá también sale el Escanor verde, perfecto. Tenemos 5 también para hacer summons acá. Tenemos 9. Bueno, esto deja de dejarlo de lado. Pero muy interesante la cuenta, que ha venido un montón de diamantes, un montón de tickets. Eso está muy, muy bueno. Ahora, vamos a pasar a los personajes que ha tenido esta cuenta desde el inicio para la aventura, ¿no? Vamos a revisar acá. Personajes, veamos. Ajá. Mira, acá nuestro compañero ha estado subiendo sus personajes. Tenemos a... mira pues. Mira pues, estamos acá con Rey Arturo. Pero en este caso no es el Rey Arturo, sino es el Arturo nuevo que salió hace poco. Es en 2 meses en la japonesa. Es un buen Arturo. Tenemos a Meliodas verde. Le vino con Meliodas verde ya. Tenemos a Liliana ahí verde. Tenemos a Diane azul, pero es la pequeñita. Perfecto. Meláscula. Tenemos a la Elihawk azul. Elizabeth verde, esa está muy buena para pasarte todo hasta Hendrickson. Es muy buena personaje. Tenemos acá a la Gomita también de colaboración. Muy bien, tenemos varios personajes también SR por acá. Guild Thunder sería buena idea para empezar a comenzar con esto. A Kain para los demonios. Tenemos también acá, miren cuántos personajes, gente. Miren cuántos personajes falta todavía desbloquear. No se va a poder todos, obviamente, no es normal. Pero bueno, vamos entonces hoy día. Ya hemos visto más o menos la cuenta como está. Es una cuenta que prácticamente te he dejado desde level 1, ranking 1, para que tú comiences la historia tú solito y disfrutes con todos los personajes que tú puedes sacar desde el inicio, y tú veas con qué tipo de equipos puedas avanzar tú solo, ¿ok? Eso es muy bueno, es muy considerado este tema de estas cuentas que te dejan la historia en level 0 para que tú comiences desde level 1 hasta el máximo. Así que bueno, entonces chicos, vamos a comenzar con los summons. Comenzamos. Todavía los diamantes los voy a dejar a un lado. Eso todavía voy a ver en qué momento puedo hacer. Si te gustaría que haga lo que es un summon con diamantes, por favor, coloca en los comentarios. Quiero leerlos. Voy a leerlos todos para, según eso, hacer una segunda parte de esto, ¿ok? Bueno, hacemos summons de 5 en 5. Vale, 5 en 5. Entonces vamos a hacer 9 summons, gente. Vamos a ver. A ver qué personaje nos sale. Sería ideal, claro, unos personajes, por ejemplo, como Hellbrand por ahí, Meliodas o repetidos también sería ideal. King Verde sería excelente para el Demonio Gris también, para que avance esta cuenta. El Merlin Roja sería genial también, pero ya tenemos también a Gustavo. House sería excelente. Slayer también, Arturo. Ok, vale. Comenzamos entonces con los sumos, muchachos. Vamos a ver entonces qué tipo de personajes nos van a salir. Ah, pero este es el Gouta normal. Ok. A ver quién sale. Jericho. Muy bien con Jericho. No tenía Jericho, creo. Muy bien. Ya comenzamos a formar la cuenta. Tenemos a Hellebrand, pero este es el verde o el rojo. El verde, ok. Muy bien, puede ayudarnos mucho para Guild Boss y además para lo que son demonios gris, para aumentar lo que es el bufeo de estadísticas ofensivas. Tenemos a Guild Thunder. Vale, ok. No es como que wow, pero bueno. Completamos la lista. Eso es bueno. Hauser. Mira, pues qué coincidencia. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. Guild Thunder, luego viene Hauser. Esperemos nomás que no me salga Gryamor, por favor. Ok, terminamos con los 5. Vamos con otros 5 más, muchachos. Vamos con otros 5 más. ¿Esto qué es? No hablo taca-taca, papu. No hablo taca-taca. Para poder ver los personajes, en ese caso, mira, me han dado Slayer azul. Tenemos al King gordito, tenemos a Gryamor. Tenía que ser Gryamor. ¿Por qué tenía que ser Gryamor? Pero bueno, tenemos a Elizabeth verde con Meliodas verde también para dupes. Vale, está bien, no está mal. Vamos a hacerlo otra vez.
Muy bien, ok. Nos salió Arturo. Eso es bueno, nos salió la Marlin Roja. La Diane Verde. Ok, ok. La Diane Verde, mira, coqueta ella. Vale, seguimos. Vamos con más summons, vamos a leer skip. Helbran Rojo. Muy bien. Muy bien, muy bien, Helbran Rojo, perfecto. Yo sé que también hay ciertos personajes que tampoco como que no son tan tan usados en la japonesa, a diferencia de la global, obviamente. Porque acá tiene mucha más variedad de personajes, es normal, tiene mandamientos y demás cosas. Ok, ok, Van Verde, pero es el Van Verde el que ya sabemos. Tenemos dupes acá, ¿por qué me sale dupe a Grimor? Bueno, esto lo voy a usar para comprar y obviamente comprarme la Derieri. Muy bien, vamos al skip. Puros dupes, dupe de Arturo, eso es bueno para poder mejorar lo que es el definitivo. Vamos a darle mucho más, vamos a darle mucho, mucho más. Perfecto, el sol por ahí. ¡Wow! ¿Cuántos? Dios mío, tres skins, no lo puedo creer. Ok, Elaine, ya era hora, ¿eh? Ya era hora que salga un personaje distinto. Creo que tenemos varios ya, ¿eh? Ok, no tenemos más, perfecto. Vaciamos los summons de estos tickets del SSR garantizado de la parte 1. Tenemos acá también más. Vamos a ver, este me gusta más de la parte 2, muchachos. Recuerden, este es el banner del SSR garantizado parte 2, ¿ok? Tenemos Meliodas azul, Elizabeth con Joga azul, la Elizabeth Sol azul, Diana verde, tenemos a Van azul, este es muy buen Van. Tenemos a King rojo, a King gordito rojo, a Merlin azul, Galan azul, tenemos a Escanor verde, tenemos a Meláscula, Monspeed, Dead Pierce, ¿qué hace Dead Pierce acá? Tenemos a Gloxinia, tenemos a esta chica, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahorita. Tenemos a Liz, tenemos a este men también de la película, tenemos a Starosa rojo, Derieri. Tenemos, ah, mira, pues acá está. Aquí también está nuestro Arthur y lo que es Dreyfus. Pero me imagino que ese Dreyfus será el malote, ¿no? Bueno, vamos a ver, ok. Vamos a ver qué personaje nos sale. Vale, ojalá, ojalá tengamos suerte. Ojalá, ojalá tengamos suerte. A ver, vamos a ver qué personaje nos sale. Ay, no lo puedo creer, es el peor personaje que te... Ay, no lo puedo creer, que te pagan, qué asco. ¡Ah, qué asqueroso! Eso es lo que pasa cuando tienes muchas expectativas para que te salga algo, gente. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, eso fue súper triste. F por eso, muchachos. Acá tiene un montón de personajes para que salga. Y aquí esperemos que nos salga, pues, acá nuestro Escanor verde. Sería ideal, claro, comenzar con eso. Pero bueno, hay que darle full, full, full. Esto vamos a darle skip, muchachos, para que no sea tan largo el video tampoco. Pero la idea es que ustedes vean qué personajes van a salir después de esto. Y claro, ya con esto van a ver una gran cantidad de personas. Mírame, nos sale Grimor, pues. No, Grimor está que sale por todos lados. Ok, nos sale el Van Rojo. Perfecto, perfecto. El Van Rojo, el Van Rojo. Era necesario que me saliera acá el Van Rojo, ¿eh? Perfecto, seguimos sacando personajes. Creo que ya tenemos más, muy, muy poquitos tickets ya. Skip, nada. Nada, no quería salir otro SSR, ¿eh? No quiere salir, ¿eh? Ok, terminamos con esto. Entonces los summons de la japonesa. Ahora vamos a ver otros summons más para seguir haciendo esto, ¿ya? Y de aquí vamos a ver cuánta cantidad de personajes hemos obtenido aquí. Tenemos otra parte, esta es la parte de otras razas. Ok, acá no puede salir. A ver, vamos a ver. Hay que hacer todo, hay que hacer todo. Vamos a sacar todo, 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 todo. Ay, qué mala suerte, no salía ninguno. Pura Elizabeth. Puras Elizabeth, nada más. Acá no creo que me salgan uno por uno, así que eso lo dejamos por ahí. Y tenemos un montón de diamantes. Al menos eso podemos hacerlo ya en una próxima ocasión, a ver si la gente pide, ¿no? Ahora, vamos a revisar cuántos personajes hemos sacado. Veamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas, muchacho o muchacha, crear una cuenta y tener todo esto? Todo esto sin comenzar la historia, ojo, ¿eh? Recién estás comenzando la historia. Impresionante la cantidad. Y miren, se dio falta más. ¡Ay, Dios mío! Ok, muy bonito. Y eso que todavía estamos todavía en la historia. No hemos avanzado casi nada en la historia, así que tienes una gran cantidad de personajes para usar y hacer y formar tus equipos. Slayer, Merlin, Helbrand, Hauser,
Van, tienen los tres van por acá, hasta los gorditos han salido. Ok, perfecto, y Arturo también tenemos por ahí. Y ahora vamos a ver algo importantísimo. Vamos a la tienda de monedas y vamos a comprar personajes, ok, con los dupes que nos han salido. ¿Cuánto teníamos? No me acuerdo. Bueno, 36. 36 dupes, muchachos. Podemos comprar. Mira, ahorita vale la pena comprar, por ejemplo, un escano rojo. Vamos a comprar y vamos a quitar, por ejemplo, a lo que tenemos bastante, lo que no sirve mucho, que son los King Gordito. Que ¿okay? Los King Gordito. Muy bien. Escanor. Escanor. Es un gran, una gran semana para comprar a Escanor. Perfecto. Me encantaría comprar a Starosa ahorita mismo, pero mejor hay que esperar. Y también al reinicio, ¿no? Al reinicio de esto. Puede que salga un Goate por ahí. Sería genial. Pero esto también, obviamente, ella lo dejaré a la persona que tiene la cuenta. Solamente esta no cuenta, no es mía, obviamente. Pero si le gustaría, por favor, en los comentarios, yo les voy a leer. Quiero ideas, 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 ideas. Y el que tenga más likes, de repente, puede que tome en consideración, ¿ok? ¡Uy, el escanor rojo, gente! Ese es el escanor que va a venir pronto también. Ya tenemos un montón, obviamente, de skins para el papi escanor, mira. Ahí está lo que tenemos ahorita en la tienda del Global. Muy bien, este es del escanor rojo. Perfecto, y más cositas por ahí, ¿ok? Bueno, muchachos, ya no hay mucho que hacer en esta cuenta. Obviamente tenemos mucho, mucho que avanzar acá. Vamos a evolucionar, mira cuántos son. No tiene mucho que digamos, pero para comenzar, por favor, para comenzar, ¿quién no quisiera comenzar una cuenta así, no? Con un montón de colgantes. ¿Cuántos tenemos cajita de oro? A ver, caja de tesoro, por favor, dame un poquito de caja de tesoro. Vale, no está mal, no está mal caja de tesoro. Bueno, está muy bajo, eso sí. Pero bueno, comenzar con 4 millones de oro más o menos y con esta cantidad de cajitas, poquito a poquito va subiendo eso, ¿no? Tenemos hasta ítems SSR también. Ajá. Ingredientes, tenemos eso también que es bueno. Muy bien. Oh, mira cuánta resistencia. 212 resistencia, ok. Bueno. Me gusta mucho los yunques, ¿ah? Me gusta mucho los yunques, ¿ah? Eso sí. Eso sí. Bueno, muchachos. Espero les haya gustado mucho este video de la japonesa haciendo summons nada más. Y claro, revisando una cuenta que fue comprada en una página. Y esperemos, bueno, ya habló conmigo la persona que hizo esta, que compró esta cuenta. Ya hemos intentado ver la forma para que no sea estafada o algo así. Así que esta cuenta ya está aseguradita, ¿ok? Bueno, chicos, si tienen algún comentario que hacer sobre este video, pueden colocarlo en los comentarios. Yo lo voy a leer, voy a estar leyendo cada comentario y dando lo que son los corazoncitos. Espero que no se me pase nada por este evento. Mira, hasta tiene este evento es prince. Mira, tiene hasta tutorial, wow. Esta cuenta no ha sido tocada, es virgen esta cuenta. Esta cuenta es virgen y vas a tener un montón. Uy, Dios mío. Y ojo, sin contar los capítulos. No tiene nada, mira. 30 diamantes, 30 diamantes, 30 diamantes. Uy, Dios. Y encima todavía lo que te va a sacar por toda la historia. ¿Ok? Tenemos una gran variedad de personajes. Y claro, solamente falta comprar los que son necesarios. Los... me encantaría un Meliodas Demonio Azul. Me encantaría muchísimo. Y pues... Uy, de veras ahora que lo pienso, ¿no me sale un King Verde? ¿No me sale un King Verde? Habría sido buena idea que me saliera al menos. Pero bueno, con esta rosa y pues otro personaje más por acá, se puede... Es que la cuenta ya está hecha. La cuenta ya está hecha. Bien, chicos, entonces espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos. Hasta una siguiente. Voy a estar leyendo todos los comentarios de ustedes, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Chao.